Uy, ya estuvo. Ya empezó este pedo. ¿Quién empieza? Bueno, ahorita se los comparto para que lo tengan ahí. A ver. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te dicen? Kainel. Kaine, así. Kain. ¿Y el teléfono? Ya puedo mandar el teléfono por ahí. Mi número va a decir. Vas a buscar mi número. No te vas a. Se te hace raro, pero así es. Más uno, ¿no? Más uno. Es de Canadá. De Canadá. Ah, ya. A ver, si. No está hasta arriba, ¿no? Okay. Ah, no. Pues en la C, yo creo. Sí, Canadá. Okay. Más uno. 28. 28. 92. 92. 10. 38. 80. Ahora vamos a ver el TikTok. Venga, alguien me retó. Vamos a pasar aquí. Vamos a Guacho Tips. Quítate tú. Ah, me veo bien guapo, güey. creo que no sé. Ahí te lo envié. Y se lo envié a Víctor Joya también. ¿Vale? Se lo voy a enviar también a Vic para, okay. Para que ahí lo compartan con sus amigos. Si ven cómo me van a apoyar ahorita en Garojo. Vean las apoyadotas que me van a dar ahorita. No, pues quién sabe. TikTok. Animas espectadores a compartirlo, dice. A ver, vamos a agregar aquí, vamos a poner esto, agregamos captura de juego. Ahí está, ya creo que es este. No, este creo que no. ¿Qué onda mi Mati? ¿Cómo estás? Saludos, hermanito. Vamos a echar unas retas ahora en lo que es la Garou. Para que no nos digan pinches 2012, culeros, no sé qué, que huelen a patas, que la verga. No, aquí no somos ningunos huele a patas de mierda, culeros. Aquí jugamos juegos diferentes también.
Vamos a estar echando retiras una coronita de quién. ¿Qué vas a jugar? Vamos a jugar la Garou en presencial, hermanito. Tenemos bandita dispuesta a darlo todo en presencial para que se sientan los nervios, para que se vean las caras, para que esté ahí todo más, más, como te diré, más intenso, pues, que se sienta la intensidad del juego. Y pues, vamos a echar una coronita. Una coronita, una. ¿Cómo se le llama? 3 contra 3, o no sé cómo se le pueda llamar. Para retar a un best of 15. ¿A 15 estaría bien o a cuántas? Venga, venga. También 15. A ver. Dejado si se guardó la configuración. Todo bien. El coin aquí está todo bien. Perfecto. Todo perfecto. Y yo que me alegro de ir al Auron Play. Si yo es las hago, entonces para cambiarles y 20 de pues no. Ay, ¿esto puedo jugar con teclado? Sí, también 14, 16, 18. Si quieres, te pongo el teclado 20. 20. Ah, sí, traía de ahí. O sea, traía moneditas. ¿Traes monedas? Tranquilo, tranquilo, no estés nervioso, no pasa ¿no? nada, no pasa nada. Ya dice, siente que va el fusilamiento, ese grito muy. No, no pasa nada, no pasa nada. No te va a ver tu plush, güey, entiéndelo, entiéndelo, güey. Ah, sí, bueno, ya está. Entonces te configuro el teclado, ¿qué? A ver, tú me dices la configuración porque como dices tú, algunas teclas no van bien, pues. Shift. Para arriba. Para abajo. Izquierda, sí, derecha, A. Ah, perro, sí. Mira, te juega bien raro. ¿Y ya con esa alarma? ¿Puedo generar los hotkeys? ¿Los hotkeys? Ah, ya. A ver, uno. Nada. Entonces sería presiona el botón A otra vez. Y ahora presiona el botón el que vas a hacer para A y C. Ahora presiona el botón que vas a usar para A y B. ¿O ese no lo vas a usar? Ahora lo que vas a hacer va a ser presionar el botón B. Luego vas a presionar ahora el botón de hotkey para A y B juntos, y finalmente vas a presionar el botón C y vas a presionar ahora el botón para A y C, el que es el CD. Ajá, sí, CD, el CD, perdón. ¿CD? ¿Eso quieres de hotkey? No, sí, para el. Es el que se hace con el modo top, el ataque. ¿El ataque especial? Porque se sí, ya sería. Tengo. A ver. Ah, sí. Ah, ya te entendí, ya te entendí. Entonces vamos a necesitar. Otro más. Ajá. Nomás el de D, ¿no? A ver, ese sería el de CD. Ajá, y el de D. Entonces presiona el botón D.
botón para sede, para que dejes el... Esto 3, estos 2 y el AC me falta, pero no. Ah, no, si estoy bien. Sí. A ver, échense una de pro. Dos tardes, este de. No, pero lo puedo cambiar para mí. A ver, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Ah, el co. ¿Qué onda? Estamos transmitiendo. ¿Ah, sí? Sí, mejor para no configurar mucho. Si quieren, aviéntense una a las que quieren a 15, entre tú y él, tienes razón. Para no estar configurando cada rato. Y pues que jueguen más a gusto, ¿no? Pues a ver. Pues hay que darle. ¿Ya calaste lo del anti-ghosting y todo eso? ¿O no? ¿O así te la avientas? Ah, perro desgraciado. Sí, te deberías de comprar un teclado mecánico. Eso sí, les puedes presionarlo. Hasta, creo que son hasta 7, 8 teclas, creo. Juntas, si no, no se traba. ¿Quieren echarse la de prueba o ya quieren entrarle de lleno? No, échense una de prueba para ver cómo lo siento. Ahí, si ocupas cambio, me dices. Sí, guacho, te cargo este para el gorro. ¿Para el gorro? Para el este. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Te cargas tú? Sí, ¿cómo no? Y se ve cortadona. Sí. Déjala, pongo en modo pantalla normal. Salud, bandita, aquí andamos de nuevo. Saludos, ¿qué pasó, Guachú? Ella es tu mujer, así es, Guachú, de casualidad, ¿tú vendes tableros? Sí, mi hermanito también vende tableros. No veo ningún juego, dice, bien enojada. Saludos, mi Ramírez, saludos, mi Mati. A ver, cambio de... ¿Qué te dijo la ardilla aquella? Yo mismo que iba a venir, pero fui al último. ¿De dónde eres? De Morelia, Michoacán, hermanito. Afuera está la basura, amigo. Allá, los botes. Si quieres, tráete un bote para acá para que esté. Sí. Sí. Según entra en la tarde, creo que me dijo. Ajá. Ah, mendigo.
30, 40. Yo sé que tiene rasgos finos, pero es vato. ¿Sí me, ¿sí me están escuchando? ¿Sí me entienden? Algo que quiero aclarar es que soy vato. Tengo rasgos finos, pero soy vato, o sea. No se ilusionen, no se ilusionen, carnalitos. Yo sé que ahí alguno por ahí anda, pero no, tranquilo, tranquilo. Nada, para nada, para nada. En ese sale el gato, sí, mi hermanito. Sí, así es. Ah, ok, faster. Wow, hijo de bucha. Tenés que... A ver, déjame, la acomodo tantito la pantalla para que salga completa. Voy a acomodar la pantalla para que salga completa porque resulta que no sale completa. Sirve que aquí leen los comentarios. Así, así de esa manera sí va a salir completa ese cuadrado. Y ahorita salía como que a mitad, creo que sí. A ver. Sí pues, a ver. Ya entendimos, Otaro, que estaba. Ahí está, así era. Y aquí ya nos sale ahí los comentarios. Pues ya está. Reset game. Y pues a darle, a darle. Vamos a incentivar aquí a los amiguitos a que se echen una personal. Será una personal a 15 wins en la Garou Mark of the Wolves. Nuestro amiguito acá, Victafoya, con nuestro amiguito Kane. Nuestro amiguito Kane, que viene desde San Luis Potosí, me comentaban, ¿verdad? De Querétaro. Gracias, gracias por ese quiéreme, mi buen Juan Carlos. Compartan, compartan, bandita. ¡Qué bendición este juego! Compartan, compartan, hermanitos. Vámonos ahí con el buen Victafoya enfrentándose teclado player contra nuestro buen Victafoya en el joystick. La está sintiendo pelada nuestro amigo Victafoya. Entró algo nervioso, Carlitos. Ese buen Victafoya, pero está empezando arrasando con esos combos del Terry. Iniciando con el pie derecho personal a 15 win. Ese legendario Victafoya, el mismo que calza y viste el clan WWGM. Kage Yanagi hace el Just Defend. Se logra entrar al top. Y señoras y señores, el buen Victafoya se lanza hacia el ataque. Nuestro buen amigo Kane está buscando la oportunidad, pero pues el tiempo se le viene encima, Carlitos. Se han omitido algunos comentarios en este libro para proteger la experiencia de los usuarios de la comunidad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién está insultando? Guachu, ¿tú conoces Kof Mugen? ¿Qué opinas de este? Es bueno, dice. Salud, saludos. Shermy Fighter, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, hermanita? Ahí la famosa y legendaria Shermy Fighters haciendo gala de su presencia, honrándonos. La de Guadalajara, sí, ya que a todos te conocen, Shermy. Aquí está Cuauhtémoc, que también te quiere mandar un saludo. Sí. Juega mejor que muchos de... Sí, yo creo que sí. Sí, creo que sí. Creo que sí, es de las mejores, la buen Shermy Fighter. ¿Vas a echar, te toca con el Manolo en el torneo? ¿Te vas a echar una con el Manolo o acabas de echar una? Ajá. Va 1-0 a favor Victafoya, ahí sumando sus puntos. Está algo nerviosillo, pero pues está haciendo, está otorgando resultados el buen Victafoya, dice nada. Hoy lo vamos a descubrir. Hoy vamos a descubrir ese pequeño dato perturbador, señoras y señores. ¿Quién es el que es el mejor en la Garou? Se aproxima nuestro amigo Kane con esa Otaru Futawa. Haciendo un gran desempeño, ganchito por parte del Victafoya. Intenta hacer el micro spacing. Señoras y señores, logra castigarlo, pero ahí dropeaba. El buen Kane jugando, demostrando sus habilidades con los dedos. Señoras y señores, si usted tiene una amiga, si usted tiene a una conocida que tenga ahí algo atorado, aquí tenemos a nuestro amigo Kane, que es muy hábil con los dedos. Señoras y señores, si tiene una amiga que está deprimida, tráigala para acá. Que el buen Kane aquí va a hacer magia de sus manos, va a hacer uso de sus manos mágicas.
Y pues ahí se llevó rápidamente el primer enfrentamiento el buen Kane con esa Otaru Futaba. Intenta la descendente, el buen Victafoya a la defensiva, se lanza hacia el ataque, inminente Warcross, pero no le logra salir el combo de Blockstone, señoras y señores. Error por parte de nuestro amigo Kane, tiene que castigar el buen Victafoya, se equivocó de lado, se confundió, Calito se confundió. No conozco mucho los Kof Mugen, mi hermanito, una disculpa, no te podría dar una reseña clave, pero pues... Esto se empata 1-1 el marcador. Van parejos los patitos, dijo el Kane. No me quiero quedar atrás, yo no soy material de los weones, yo no vine aquí a perder, dice el Kane. Y pues aquí se están enfrentando. Este enfrentamiento ya lo habíamos visto en Fightcade, porque pues ellos se conocieron ahí en el Fightcade, en el Discord, para que vean que realmente el KOF sí nos une, pero en este caso es la Garou Mark of the World la que nos está uniendo. Sí, en esta sale Gato, mi hermanito, sale Gato, Otaru Futaba, Freeman, Terry, sale Grant, sale Cain, sale Kevin, sale Marco Boot, no hay que olvidarnos de Marco Boot, sale B. Jennet, de aquí la sacaron para la KOF 15, por si no sabían, este es el juego donde sale Gato, sale Rock Howard y sale Terry. Terry Bogard, señoras y señores, ese uno de los juegos clásicos, clasiquísimos. Y pues creo que es de los mejores programados. Hay uno que otro bug, uno que otro glitch, pero todo está dentro de los parámetros normales. Algo balanceado el buen Terry. Ya próximamente se viene Garou 2, mis hermanitos, para que compren su jueguito. Escoge a Yori, dice. No, aquí no sale. Ah, ¿qué pasó? Ah, la cambió de... A ver, déjale, le quito también eso. Es que la X es para cargar partida. Y también como que se carga. También se lo puedo quitar, déjame, se lo quito. ¿Cuántos íbamos? 1-1. A ver, se me olvidó ese pequeño detalle también. A ver, user interface. Aquí, vamos a quitarle esto también. Save state, lo ponemos para acá también. Y load state. De acá, bueno, la O sirve para el volumen, creo. Pero esa creo que... Esa creo que no hay pedo. Oh, sí. Ah, no. ¿Y la P es para pausar el juego? ¿Quieres que lo quite también? ¿O sea, si crees? ¿Para qué? Para pausar, la P. ¿Se pausa? Venga, mejor quítalo. Si quieres, también la quito. Pausa, también le ponemos aquí en asterisco. Y creo que ya son todos los que están de por acá. Sí. Y aquí ya ninguno hace otra función. ¿Sabes qué puede pasar? Que le apriete la tecla de Windows, ¿no? Ah, sí, también. Ah, pero eso no hay tanto pedo, supongo. O la podemos quitar. Creo que sí se puede quitar así, ¿no? ¡Ah, hija de puta! Ándale, a ver, inténtale. Sí, también eso me pasaba mucho cuando jugaba en teclado. Estaba jugando en el Faikade y se me presionaba la que es la letra, la T. Y pues ese es para el chat, güey, y ya me quedaba como pendejo. Y me daban una verguiza y me decían, ay, perdón, ¿qué pasó? 5-1, vamos a ponerle el reset game. ¿Iban 1-1, no? ¿O cuántas? Ajá, de marcador. Ah, pero... Ah, con... Pues que se repita, como dice la del TikTok. ¡Hola, guachú! Dice el buen... Beltrán, saludos mi Beltrán, ¿cómo estás? Escoge a Yori, no sale aquí Yori, gracias mi buen Beltrán por esas 5 rojitas, te agradezco hermanito. ¿Qué tal? Estamos aquí reunidos, se enfrenta Victafoya contra el buen Kane. Kane. Saludos Beltrán, bebecito, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas por allá? ¿Qué cuentas de lo llovido? ¿Cómo amaneciste ahí?
¿Cómo te amaneció el occipucio? Bueno, continúa en este, en esta ocasión, marcador 1-1. Gancho por parte de nuestro amigo, se lanza con el A overhead. Adelante B, creo que es. Nuestro buen amigo está, está como... Está ahora sí que imparable, se le está metiendo el diablo al buen Kane. Con esos movimientos tan rápidos que tiene. Pero prácticamente lo tiene dominado. El Victafoya se la logra llevar. Se la sacó de encima. Señoras y señores, ya la tenía en la frente. Prácticamente estaba a punto de escupirle. Hoy no van a jugar KOF, dice la Triceli. Simón, al ratito jugamos KOF. Ahorita aproveché para compartirles una retita de la Garoup en presencial. Somos espécimenes en peligro de extinción. Ya prácticamente no hay gente que juegue la Garoup. A la verga, se está moviendo muy raro eso de allá atrás. La frecuencia de refresco no, no es la adecuada. Gancho por parte de nuestro amigo Victafoya. El Kane se nos recupera. Tiene ventaja de sangre, dos poderes para los dos. Cualquiera puede caer en un error, en una equivocación, Carlitos. Yair Ferral, saludos, saludos, hermanito. Vamos a ver qué es lo que nos regalan. Está esperando un momento épico. Esto va a ser épico, papus. Y ganchito, se entregó el buen Victafoya. Estaba esperándolo nuestro buen Kane. Se la solía, dijo, eso ya me lo aplicaste en Fightcade hace rato, canalito. Y pues ahorita, ahora van el marcador 2-1 al parecer, ¿verdad? ¿Me equivoco? ¿Está correcto? 2-1. 2-1, favor, Kane. El Victafoya está aquí al lado, nada más de que le dan vergüenza a las cámaras. Tiene pánico escénico, el Victafoya. Aquí está escondido. Aquí. Aquí al lado de mí. Ahí se le ve el hombrito. Aquí este es el hombro del Victafoya. ¿Cuál cof es? Este juego se llama Garou Mark of the Wolves, carnalito. Garou, la marca del lobo. Vámonos que en la bonitas ascendentes por parte de nuestro amigo Victafoya, aplicándole los ganchos, lo tiene en la esquina, acorralado prácticamente. Qué combo tan letal, señoras y señores, nunca se acaba. Intenta ahí con las bolitas recuperar un poquito de daño. Débil por parte de nuestro amigo, se lanza con el overhead, cayó en el baiteo, señoras y señores, era una trampa. It's a trap, motherfucker. Y pues por aquí vemos ahí a gente conectándose. 2-1 el marcador, favor Kane. Kane es este chavo de aquí, del cabello largo. Saludos, saludos, Fabián. Saludos a la gente que se va conectando. Power Geyser, que se venía, pero prácticamente el panorama pinta muy oscuro para nuestro amigo Victafoya, que pues prácticamente se le acaban las oportunidades. Está bien limitado en sus opciones defensivas. Ya se quitó los audífonos, ya se va a quitar la sudadera. Señoras y señores, esto ya se está prendiendo. Se está quitando y ahorita ya cuando se quita los lentes ya sabemos que valió verga. Cuando se quita los lentes se transforma en Kange Yanagi. O sea, ahorita es Victafoya, pero se quita los lentes y... Se quita los lentes y ya se transforma en Kange Yanagi, el de Faikade. Se transforma en Superman, pues. Descendentes de nuestro buen amigo. Ve nada más esa habilidad al manejar a Lautaro Futaba. Parece ser que no le falla ningún input. Tiene bien dominado el juego. Y eso que está jugando en teclado, mi hermanito. Mi hermanito con Otaru Futaba. Yo nada más estoy aquí de espectador. Estoy viéndolo jugar. Joss defend por parte de nuestro amigo. Se logra subir mucha sangre. Y sigue hacia el ataque. Sigue con la iniciativa, señoras y señores. Aquí tiene más velocidad. Y en el arcade estaba pelado. Y aquí en teclado se ve que está más pelado todavía.
Bueno, se intenta dominar, señoras y señores, el buen Kage Yanagi. Ya sabemos la razón de sus nervios, señoras y señores. Ahora ya lo entiendo todo. Ahora comprendo el contexto completo. Débiles ahí, intenta conectar un common block. Prácticamente inescapable ahí. Sí, 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 tenía que atacar a nuestro amigo. Y pues ahí el Kage Yanagi se la lleva por tiempo. Esa técnica me la copió a mí, el Kage Yanagi. Ganar por tiempo, sí, la gente algo pelada, hay que ganar, porque ganar es ganar, diría Toretto. Y pues continuamos con más retas, con más intensidad. Combo de encadena. Sí, es como una trabilla en block. Hay un momento en el que te puede salir, pero te tiene que pegar como 6 golpes. Pero puedes hacer backdash a veces. Ajá. A veces, pues. No siempre. Otra vez se la vuelve a tragar. Se la vuelven a repetir. Un error. Le costó caro al buen Big Tafoya. A la verga, no sabía que tenía ese movimiento. Bestia. Cuánta velocidad. Parece como... Sí, está buena. Mira. Ah, perro desgraciado. Llevándose otro punto. ¿Cuánto llevas? ¿Tres? 3 a 1, ¿verdad? La voy a apuntar aquí para que no se me olvidar. Ah, puto lapicero de mierda. Kaine y Vic. 3 puntachos para nuestro amigo Kaine. Y para el buen Vic Tafoya, un puntillo. Se está quedando algo rezagadillo. Venga, venga, mi Vic, échale ganitas. Round 1, fight. Vamos a ver qué sucede. Ahora en esta ocasión se lanza el Vic Tafoya hacia el ataque. 3 a 1, Kaine es este jugador de aquí, Kaine. El jugador de cabello largo, Kaine con Otaru Futaba. Y el buen Vic Tafoya está por acá, pero está algo oculto con Terry, señoras y señores. 3 a 1. ¿Quién creen que va a ganar, hermanitos? ¿Quién creen que ganará? Se lanza con ahí. Está cargando barras nuestro amigo Kaine. 2 barritas ricolinas. Bonito poder, señoras y señores. Buen combo encadenado por parte de Vic Tafoya. Y pues el Kaine tiene 2 barras suculentas que pues tentativamente están a punto de conectar un combo. Como sencillo, decide no gastarse toda la barra y desde el gancho prácticamente pudo haber castigado un poquito con el poder, supongo. Se lanza hacia el ataque, 2 golpes consecutivos, señoras y señores. Tiene mucha movilidad esa Otaru, patada por arriba, qué buena patada se lleva a nuestro amigo. Y pues prácticamente esa Otaru está cabrona. Le conectan descendentes, vámonos con el chanclazo de la Otaru. El chanclazo de la muerte. ¿Cómo se llama ese juego? Este juego es Garou Mark of the Wolf, hermanito. Garou Mark of the Wolf salió para sistema Neo Geo MVS. Pero también está para Faikade, entonces A la bestia. ¿Qué pasó ahí? Qué serio, guapo, dice Alexandra Cáceres. ¡Ihh! Ahí anda, Cuatro puntos para nuestro amigo Kaine y un punto para el Vic Tafoya. Venga, venga, mi Victo. Dile que te dé tantito cafecito el que trae ahí. Venga, venga, concentrado.
Mentalidad de tigre. Garras de gatito. Ya te la sabes. Vamos a ver, lanza el buen amigo Keine con esa Otaru. Nuestro amigo Victa Joya acorralando, se logra escapar por debajo, señoras y señores. Conecta unos buenos ganchitos, el buen Victa Joya. Recuerden que estamos jugando Garou Mark of the Wolf. Bueno, cayó en la trampa, cayó en el baiteo. Está prácticamente a nada de llevarse otro punto, pero pues aquí prácticamente te llenan la sangre después de cada round, así es que tienes que tener eso muy en cuenta, tienes que gestionar muy bien lo que son tus recursos. Para de preferencia meter un doble al final del round. Intenta hacer el gancho, el buen Vita Joya. Overhead conectado por nuestro amigo Castilla con poder simple, prácticamente le bastó. Guardándose un poder para el siguiente round. A eso se le llama estrategia, viejo. ¿Sí me entiendes? ¿Cuál es ese juego? Garou Mark of the Wolves, hermanito. Uno de los, también de los mejores juegos de SNK. Qué buena combinación del Vita Joya, gastándose todo lo que tiene prácticamente para hacer la mayor cantidad de daño. Intenta con el overhead y le logra conectar con un cambio de guardia medio dudoso, pero pues es válido. Es válido, se la valemos, se la damos por buena al Vita Joya. Es la macro, ya macro de que pega por los dos lados, esa patada ya la vi. Sí, lleva dos, así es. Dos para Victa Joya, cuatro puntos para Keine. 4-2, el marcador. Le están dobleteando los puntos al buen Victa Joya, pero se acerca peligrosamente el buen Victa Joya. Se está acercando por Detroit. Muy bueno, dice, así es muy bueno este juego. Recién lo dijo, se llama Garou Mark of the Wolves, dice. Dice Ismael Ortiz, ¿qué no escuchaste? Le dice, qué buen combo de encantamiento por parte de Victa Joya. Los combos a todo lo que dan, Patada por arriba, está presionando un poquito esa Otaru. Se decide guardar las barras nuestro buen amigo Keine, descendiente de la Otaru. Y prácticamente el buen Victa Joya, y a un pixel de vida. Sí, no vio venir ese ataque. Y pues prácticamente lo mató, señoras y señores, con chip damage. Se logró llevar eso y era para el doble, pero el Keine no quiere meter los poderes, quiere guardárselos. ¡Ah! Para ese momento, prácticamente con eso se muere. Y casi. A un pixel de vida le quedó. Tiene todo prácticamente calculado. Dice, si le meto acá cuatro patadas y un doble lo mato, dice. Y por eso es que no mete los poderes. Otro punto para Keine, 5 puntos para nuestro amigo Keine, 2 puntos para el Victa Joya. Estas retas se están yendo muy rápido. Se está yendo rapidito y facilinho, rapidito, porque pues son esta, aquí los matches son uno contra uno y es a dos matches, o sea, a dos dos rounds. Perdón, no sonó mal, pero no fue mi intención, dice. Cuando salió Goro, recuerdo que decían que ya habría KOF y todos lo creyeron. Ya no habría KOF y todos lo creyeron. Sí, así es, mi hermanito. Sí, se aventó un combo. Prácticamente combo 50% de vida. Creo que más, como 60. Se lo aventó muy bueno ese combo, Perdón, sonó mal, pero descansa el animal. Sí, así es, mi hermanito, así es. Proyectiles por parte de nuestro amigo Keine. Ahí para tratar de hacer daño lo más que pueda. Responde con You Defend el buen amigo Victa Joya. Está buscando un hueco, está buscando un espacio, ahí lo tenía prácticamente. ¡Vamos! Se la logró llevar, le dio la vuelta a punta de proyectiles y patadas. Le dio bien la vuelta ese round, se lo robó. No, la cagó. Va a quedar de espaldas y no. Ok, fast wow. Poder sencillo para guardarse un poquito para el siguiente round también. 87C. Dengichu, señoras y señores.
5-2 el marcador. Esto pues se logra percibir algo disparejo. Puño agachado por parte de nuestro amigo castigando a la Otaru. ¡Qué bonita retachada por la espalda! Y prácticamente lo había matado. ¡Ah, qué buen alcance, papi! ¡Ve nada más esas magias del Victafoya! Años. Años de entrenamiento. Decide sacar los macros en el momento más preciso. Esos macros sí funcionaron, los programó bien. Vamos con el... Intenta hacer el... Adelante, adelante con A. Del buen Terry. Recuerden que aquí Terry... Cuidado, cuidado con el Terry aquí. Y no le logró salir el poder. Intenta conectarlo por la espalda. Se lanza hacia el ataque. El buen Kane. Tratando de provocar el error del rival Victafoya. Está tratando de desesperarlo. El Victafoya tiene que resistir lo más que pueda. Un débil ahí encadenado. Están buscándose las espaldas. Tratan de invadir el juego del rival. Tratan de invadir el espacio, señoras y señores. Pero mantienen muy bien la distancia. ¡Foster Wall! ¡Foster Wall! ¿Qué pasó? No, me estoy paniqueando. ¿Qué cofre es Guachú? ¿Es la Garou Mark of the Wolf? ¡No, era War Castle! ¡No! ¡Era el Power Gazer doble! Está bien, ay pedazos. Estuvo bien jugada. Yo también pensé que lo esquivaba. 6. No, ese no. Ajá, cuando lo tuvieras más cerca, ¿no? 6 puntos para el buen Kaine. Y pues el buen Victafoya está en 2 puntos todavía. Personal a 15 wins. Kaine es este joven que tenemos aquí, cabello largo. Y el Victafoya está por acá escondidito. Tiene pánico escénico el buen Victafoya. Dijo, ching, que me va a estar viendo mi crush. Dijo, mi crush me va a ver. Gancho por parte de nuestro amigo. Vamos a ver, intenta ahí. Prácticamente lleva la partida ganada, sí. No le logró salir el puño agachado, desgraciadamente. Y pues es posible que se venga la vuelta. Qué buen reflex de esa mona, demasiado rápido, ¿eh? Ajá. Esa patada está buenarda, papá. Otaru Futaba le falló por un frame nada más. Un frame de diferencia para que ese golpe conectara. Lo presiona con proyectiles. Buen salto del Victafoya. Salto corto por parte de nuestro amigo Vic. Qué buen combo. Ese combo perfeccionado del Victafoya. Síganlo en su canal, Victor Tips. Para más tips del Terry. Intenta lanzar ahí proyectiles. Prácticamente el Victafoya sin barras. Tiene que acabar esto aquí. Y ahora, señoras y señores, eso se le va a poner negro el panorama para el siguiente round, para el siguiente enfrentamiento. Presiona a nuestro amigo hacia adelante con todo lo que da, con todo lo que acontece. Y logra empatar este match. Prácticamente 2 barras contra 1 barra. Puede ser buena para los dos. Está para cualquiera de los dos jugadores. Intentan ganar el neutral, señoras y señores. Espaciamiento puro y duro. Venga con esta guerra de proyectiles. Se están reposicionándose, intercambiando posiciones. No se quieren comprometer. Tratan de mantener la distancia. Nuestro amigo le aplica un escudo de reflex. Intenta hacer el Buster Wall Super John de Fen. Eso merece clip, señoras y señores. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue posible este suceso, señor García? ¡Qué belleza, padrinazo! Esto va a salir en clip, hermanito, que lo sepas. Ahí te lo paso en TikTok para que veas. ¡Qué chulada! Se hizo como 5 youth defense. Se pasó de lanza, señoras y señores. Nos regaló un momento épico como la final de la Evo. Ahí nuestro buen... Como el de Daigo, sí, ahorita hoy es una replicación del evento del Daigo, sí. Se estuvo chingón, sí, aquí con el Just Defend, es un parry que tiene. Saludos. Yo le voy a la mona china. Saludos, mi guachu, saludos. Soy la goma, ¿cómo estás, mi hermoso guomita? ¿Qué tal? Saludos, bro.
cómo les va allá en Apatzingán. Intenta regresar el buen proyectil. Ahorita le sumamos un win al buen Kaine, que tiene un win de más. 7 wins para Kaine, 2 wins para nuestro amigo Victafoya. Está pelado, está peluski, me la va a poner pelada, papi. Sí, cómo no. Después de Victafoya, ahorita le voy a seguir yo, voy a apostarle a lo barrido. Ah, que me despache, no, Chen Skin, error puede ser, no. Qué buena, Panic, y le falló el gancho, parece ser. Le falló. Era el super, le falló el doble, prácticamente el super power. 8 puntos para nuestro amigo Kaine, 2 puntos para el Victafoya, esto se va más rápido de lo que te abandonó tu ex. Eso. Después juegas tú, guacho Simón, mi hermanito, ahorita voy yo. Dicen que cuando ves las barbas de tu vecino cortar, ve poniendo las tuyas a remojar, y pues es lo que estoy haciendo prácticamente. Ya me van a despachar, sí, trae buen estilacho este camarada, tiene una buena Otaru Futaba, muy bien perfeccionada, Cargando poderes nuestro amiguito, intenta hacer el reflejo, agarra del Victafoya, intenta conectarle de alguna manera. Vamos a ver ahorita un enfrentamiento de Otaru contra Gato, señoras y señores, clásico de clásicos, yo creo que no hay más clásico que ese, y se cayó. Se cayó el Ramsés de la moto. Buenísima jugada de nuestro amigo Kaine. Gracias mi buen Alex por ese quiéreme, mi hermanito. Gracias, te agradezco mucho. Saludines al buen Alex. Salud mi buen Alex, gracias. Estamos retando en Garou Markov the World. Dice, debe ser comentarista de fútbol del barrio bajo. Bravo, dice, bro. Así es. No me recuerdas a mi ex guachú, dice Fernando Murillo. así es, mi hermanito, más rápido de lo que tu ex te abandonó. Él juega en teclado normalmente. O me dijo que en Hitbox, que es como un teclado, pues. Ah, el Ramsay. No te andes cayendo, Ramsay, Empatando a nuestro buen Victafoya, se nota algo agoteado, se nota que le está costando algo de trabajo al buen Victafoya. Saludos, mi Arthur, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, mi Arthur? Arthur Yagami, ¿cómo estás, hermanito? ¿Qué cuentas? Así maneja la moto, así se estaciona él, efectivamente, así se estaciona el Ramsay. Buster Wolf, adiós a los dos poderes. Y mientras tanto, mi hermanito, ambos en top bar. Barra roja por parte de los dos jugadores. Y conecta un doble preciso. Qué chulada, padrinazo. Venga con el... Adelante, parece ser que no logra castigarlo ahí. Parece ser que no hay lugar para castigos ahí. Intenta estar ahí la descendente de Venom con el Genishun, señoras y señores. Experto en hacer Just Defense. Pásale. 5 segundos para el marcador. Prácticamente 0 barras para el buen Victafoya. Ya prácticamente se le acaban los recursos al Victafoya. Llevándose una win más adicional. 9 wins para nuestro amigo Kaine. ¿Un bol? Ahí, ahorita le vamos a pasar un energía eléctrica. Le vamos a pasar un recargón. Decide optar por el buen Kingdom One para tratar de sacar alguna que otra win. Solo está cansando que use técnicas. Enséñale, guachú, dice. Y ahorita que lo canse, ya que lo deje bien cansado, ahora sí entro yo. Aquí comiendo y viendo tus transmisiones en vivo, mi guachú, dice el Arthur Yagami. Gracias, mi hermanito, te agradezco por estar aquí. Chido, esperemos que disfrutes de este live, de esta reta, de este comentarista. Solo lo están cazando que use técnicas hacia la web. No, es que es muy bueno el amiguito Kaine. Débiles por parte de nuestro amigo Victafoya. Y bueno, se descubrió ahí. Quería hacer, parece que un War Crush, parece. War Cancel, sí, quería hacer un War Cancel, efectivamente. Con poder, sí, iba a manchar. Se quería manchar ahí con un poder.
presiona a nuestro amigo con patadas, intenta llegarle el buen Vitafoya tanto por arriba como por abajo. Saque los combos, mis amigos, así es, así es. Aquí también hay combos, mi hermanito, ahorita vas a ver uno que otro. Prácticamente parece ser que le funcionó el buen Kim Dong Wang. Le trajo algo de resultados para destiltearse un poco, ¿no? Qué buena jugada de nuestro amiguito. Intenta todo llegar por arriba. ¡A la verga! Se iba a pasar de verga, ¿eh? Se iba a pasar de verga. Iba a meter cuatro débiles. La patada, la bola, el gancho y el poder. Jugar crush por parte de nuestro amigo. Sí, es buena, es buena. Débil por abajo. Intenta la descendente hacia el ataque. Predic de gancho, señoras y señores. Qué buen predic le hace. Y se lleva otra win más para nuestro amiguito. Prácticamente acumulando 10 wins hasta el momento. 10 a 2 wins. Se quedó. Va pareja la cosa. Ya casi lo empata, dice. Déjame echo una coquita porque ya me dio sed. Yo soy como las edecanes que pasan que dicen round 2. Fight. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Mi buen Chocoleche. Saquen los combos, dice Chocoleche. Chocoleche, seguro eres de allá de Monterrey, por allá. De Chihuahua. Está jugando Freeman contra Kevin. Disculpa, ¿qué juego es? Garou Mark of the Wolves, hermanito. Garou Mark of the Wolves, la marca del lobo. Le tira el borracho, señoras y señores. A la defensiva, nuestro amigo sabe que puede entrar en cualquier momento. Qué bonito encadenamiento. Panta. Ah, no le echa el perrito. Gracias, dice mi buen Daniel. De nada, mi hermanito, para servirte cuando quieras. Ah, qué buena. Agarrón por parte de nuestro amigo Ganchito que le conectaban. Venga con la descendente, se va, lanza hacia el ataque. Está buscando la entrada a nuestro amigo para entrar con un doble. Prefiere hacerle corner carry. Está buscando el corner carry. Es lo que está buscando, prácticamente lo tiene en la orilla. Se lo lleva, señoras y señores, de Ganchito por parte de nuestro amigo Victa Foya. Busca el cambio de lado, se lanza por los cielos. Ese Kim Dong Wang
Nuestro amigo está buscando la oportunidad de tal vez quizás se... No está buscando meter el poder, está buscando hacer daño puro y duro. Daño conciso. Nuestro buen Victafoya también se va a lo propio, se va a lo mismo. Marca del lobo suena como a algo... Algo furro. Logra llevarse el buen Victafoya prácticamente. Llevándose este match. 2 barras para nuestro amigo Kaine. 0 barras para el buen Victafoya. Los dos en top in. Barra roja por parte de los dos. Intenta conectar débiles. Se va hacia el ataque. Busca la entrada. Nuestro amigo Kaine. Bonito ganchito. Y guard cancel. Que cancelado hacia poder. Señoras y señores. El peak power. Kim de Kof, ¿eres tú? Así es, son los hijos de Kim aquí. 12 wins para nuestro amigo, 2 wins para el Victafoya. Y pues prácticamente esto está más abierto. Thank you.
aplausos de fondo para nuestro amigo Kaine. Ya no quiero, ya no quiero ver esta pantalla. Venga, venga, mi cámara está en el botón. ¿Cómo se llama el juego? Está Pino Warrior, dice, o algo así. Se llama Garou Mark of the Wolf. Necesitamos respuestas, Mary Jane. Es que son del futuro, ¿qué? Dice. Y ahora en Terry Rubio, ¿qué es esto? Dios. Ahí Terry envejeció. Simón, Simón, mi hermanito. De hecho, aquí salen los hijos de Kim. Buenísima jugada. Más de punto para nuestro amiguito Kaine. Kaine. Kaine, Kaine. No lo confundan. Ya, ahí tiene el trofeo, ahí arriba. Necesito respuestas, dice. Oye, ese. Es del juego Garou Mark of the Wolf. Denle una checadilla, está bueno el juego. Tiene mecánicas muy interesantes. Buster Wolf, por parte de nuestro amigo Vista Foya, se lanza el ataque. Doble puño neutral, le falla el Buster Wolf, señoras y señores. Poder que castiga a nuestro amigo prácticamente. E intenta hacer ahí, señores y señores. Sale el ad blocker. Salen los anuncios publicitarios. Puño por parte de nuestro amigo Top In. Por parte de Kaine. Está buscando las expectativas. Está tratando de cazar algún mal salto, algún mal movimiento. Lo presiona a distancia, señores y señores. Bonito encadenamiento. Se logró por ir. ¿Eres TM Street? No, mi hermanita, buenísima, buenísima. Bien jugado por parte del Victa Foya. Y pues ahora me toca. Me toca, dijo la loca. Déjame, le pongo. A ver. Right, botona. B, C, D. ¿Y ti qué juegas entonces tú? Que los que juegan Street Fighter tocan bebés, dice. ¿Qué pedo, güey? Los que juegan con tocan niños, dice. Sí, sí, sí. Tengo vagos recuerdos de ese juego, pero no me acuerdo cómo se llama. Garou Mark of the Wolf. Ahí le va. Juego Tekken Fighters, hermanito. Ay, me equivoqué. A 15. Otro, ahora sí, sigo yo, mis hermanitos. Es mi turno. A ver, déjame ver nada más el. ¿Cómo se ve la camarita? Deja pongo un poquito más para acá. Para que se vean los dos jugadores. Ahí estaría bien. Dale, hermanito, dale, con todo, con todo. Buenísima, bien, buenísima. Me acuerdo de uno que en el que le presiona 6D y abajo y te salía como hacer el combo, dice. Ese es el de Rage of the Dragon. Qué buena me la aplicó.
Él aplicó, papi. Hermosa, hermosa. Un Tomahawk. Y qué pendejo. Bueno, igual. Que la mate, que la mate, que la mate, no hay pedo. Lo que cueste, hermanito, lo que cueste. Pero que se vaya, no le quiero ver. Es el papá de Kyo Kusanagi, dice. Así es, así es. Tete la verga tú. Qué buena, ven. Ey, no seas pendejo, gato. Uy. Y pinche gato la cagó. Ya lo tenía, padrinazo, ya lo tenía. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Medio bien, medio mal. Sí, estamos ya. Dos, cuatro. ¿Estás jugando con teclado él? Sí, güey. ¿Sí? Ah, te está poniendo una mierda. Es pues bueno. ¿Te está poniendo una mierda con teclado? Me está arreglando. ¿Con teclado? Sí. Ah, ya. Uy. Ah, no mames, vete a la vez. Ah, sí, ha dado que le. Sí, porque le pegó de arriba. Espérame, espérame. ¡Cúbrete, idiota! Sí, yeah. Bueno. Falta nada. ¿Cuántas llevan ganando el Jotaro? Dice una. Con todo, con todo, con todo. ¡Ah, oh, mátala! No pasó nada, güey. ¡La moto, güey! ¡La moto, güey! ¡No, güey! ¡Y este pendejo nomás! Venga, venga, dos. Voy a apuntarlos aquí. Acaba de pasar el agua de fricción, güey. Que edito, güey.
Dale una puñalada a los CD, dice que Otaru, dice. Al que usa donar, no, ¿qué pasó? No, tranquilo. No te alteres. Saludos, bro. Dice que está rifando. Adiós, bro. Esto. Se está rifando. Qué buen cáncer, hermanito. Se parece a mi sobrino, dice. Y no la pego. Cheta, me va a matar. Todo eso. Tres. ¿Tú quién eres? Yo soy gato, hermanito. Y qué pendejo, güey, no mames. Qué buena. No le pega. Son argentinos, che, boludo. Así es mi hermanito. Y si me dio la vuelta, viejón. Ni pedo, compa, ese Jotaro tiene más nivel y mejor neutral. Sí, es muy buena. Hágale un antidoping, dice. Gracias por esa pulserita, señor. Señor Alex. Gracias por ese fantástico, mi hermanito. Te agradezco. Ay, güey. Buena. Un punto más. Punto lleva Kaine 4 puntos. Prácticamente yo llevo 0 puntos. Apenas quiero sumar, a ver. Espero sumar alguno. A poner. 4 ya. Sí. ¿Qué perra? Buenísima, men. Y si me pegó. Hagan retos, dice. Si bueno, ahorita. ¿Retos de qué tipo, hermanito? Verga, cómo me agarró ahí en cómo. Puta.
hija de puta. Y sí le pegó. A las 15. 5 puntos para Kane, 0 puntos para Guachú. Se pone perrillo, se pone perrillo. Tengo que hallarle. Venga, venga. Perra, perra. Oye. Oye, este güey. ¡Ah! Y si Gato le hubiera una bofetada al otro, dice. Y si gana Gato le da una bofetada al otro, así es, mi hermano. Ay, hasta que mi culo agarró una mosca. Tocho, tocho, morocho. Se murió. Un punto para Guachú. 5 puntos para el Kane. Y la audiencia en lo que se va, Guachú. Dice: si el gato le da los fotos, se va a tomar un alto. Al fin, mi primera win. Voy a tomar una foto. Ah, recibón. Al menos ya no me dejó en cero. Que era lo que me daba miedo, güey. Dije, me va a dejar en cero. Ah, Jokotomaru, bien. Te mentí, no me nada. Esa era mi mona alterna, va a decir. La verdad. Verga, si entra eso. Qué buena, qué buena. Qué buena. A la verga, a la verga. ¿A poco eso existe? Hijo. Okay.
No, vamos, que mamá, creí que se lo iba a deshacer. Y qué pendejo. Uy. Hijo de Dios. Bueno, bueno, bueno. 6 puntos para el buen Kaine, 1 punto para el Guachú. Ay, humildemente. Ah, sí, le bajó. ¿Qué pasa que le sacaron el piso de arriba? Sí, se le bajó. Sí, le bajó. Ah, cabrón, los dos. Ah, le pegó. Ah, qué buena. ¿Para cuándo el cof? Al ratito, al ratito. 7 para Kaine, 7. 1 para el Guachú. Vamos a ver. Bueno, ese es Okotomaru, A ver. Muy bueno, muy bueno ese juego, Tomaru. Ya me estaba relajando.
Y la verga. Uy. Se dejó yo ahí. Se dejó. Ay, no, esa no era para ti. Era para mí. Se dejó. Y lleva 7 y yo 2. Se dejó para cambiar de mono. Dijo, no, este ya. Yo vi que se dejó. Juega con flema, dice. Ay, se ve. Juego tomar de mono. Y el Freeman. Este también es muy bueno. El Yori pelo largo, ahí está el Yori. Chito, ¿cómo andas? Se auto escogió a sí mismo. Llevo 3 a 7. Ahora sé quién. Ah, Tizoc. Y se me agarró. Juegan con Akuma con esteroides, dice. (Risa)
Ah, qué buena, güey. Hijo de puta. Una rata en Rage of the Dragon, dice Simón. Simón, ahorita mi hermanito está. Después de esta. Quería hacer el doble. Quería hacer el doble, No, no. Me quería hacer el doble, yo lo vi. También le echan la Fatal Fury. Creo que no, no alcanza. El cotorro creo que es el que sí les habla de eso. Con el doble. ¿Quién es cada quien? Yo soy gato. Siete. Ah, perro desgraciado. Wither sediento de poder. Está dando chance. Ya, pero ya está, nada más que después de atar me mete una barriga. Ah, ¿qué es esto? Ya, venga. Thank you.
Recuerdo que Febre estaba roto, sí, en la versión prototipo. Sí está roto el Freeman. Me salió de caca. Oh my god. La gente está muy loca. 6, 7. No. Está dejando. Venga. Todos queremos ver ese Otaru. Ese Otaru putaba. Dice que todavía no soy digno. Dice. Ahí está, ahora sí. Ya. Quiero que me madres bien. Nada de chance. Aunque me dejes en cero, no hay pedo. Del juego, ¿quién es? El Grant y el Kevin. Estos son los dos más rotos. Se llama Grant, este es el más roto. Esto se puso buena la cosa. Sí, ahorita creo que vamos ahí coquitas. Coquita. ¿Es el subjefe? Sí, así es mi hermanito del subjefe, el Grant. De puta, si es el subjefe. Llevas. Ay. Round one.
Qué bueno. Cheta. Ay, yeah. ¿Cómo se llama uno que parece casi demonio? Así como un estilo Yori Yagami Freeman. No le pegó, viejón. Qué chafa. Sí, le pegó esta vez. Sí, está fallo. 9. Ay, ay, ay. Llega, pendejo. Ay, ay, ay. Creí que me iba a entrar. No mames. Híjale. Qué buena, men, qué buena. 4. Lleva 10. Ah, bueno, faltó. Yo dije ya perdí. Arcángel, ahora sí, ya 17 la apunté. Y él estaba adelantado. Thank you.
Sí, se dijo. ¡Hija de puta! No, vale, verga. ¡Qué joder! Llevas 11. ¿Quién eres, guachú? Soy el gato. ¿Cómo se llama ese juego? Garou Mark of the Wolves. A pegar, mirón. Bestia, wey. ¿Cómo Garou Mark of the Wolf? Marca de lobo, así, búsquelo. Marca de lobo y sale. Ay, algo, algo. Se pasó de verga. Shit, ¿se van? Ay, cabrón. 2, 4, 6, 8. Diego. Ay, cabrón. Creo que faltan cuántas. Te faltan 3, ya. Hijo de pucha. Está pelado, está pelado. ¿Cómo? Dice. ¿Qué? ¿Qué? Ya llegué, guachú, dice Brian. Saludos, saludos.
ahí. Bueno, bueno, ahora. 8, ya. Son bastante buenas. Ya con que fueran 5, voy a la verga. Saludos, saludos, Brian González, déjate caer para acá. Hija de puta, me chocó. Hija. ¿Cuál es ese juego, pa? Garou Marvel de Wolf. Si me la agarró, me murió. Cabezota. 13. Ay, 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 buenísima, buenísima, man, buenísima. Sí, como se ve poca movilidad, ¿no? Sí, es algo. No, no te creas. El manco soy yo. Pero el juego sigue muy rápido. Me va chingando. Y se le pegó. Qué juega. ¿Cómo andas? Un juego, dice. Se llama Garou Mark of the Wolves. Garou, la marca del lobo, en pocas palabras. En español, pues. ¿Qué haces aquí, Fred? ¿Qué haces aquí, Fred? ¡No! ¡Oh, le bajó un putero! Este lo... Ya sabía que venía acá. Bueno, no me lo esperaba. 14, último punto. Match the point. Bien, bien. ¿Es difícil hacer poder? No, aquí es más fácil hacerlo, de hecho. Porque son todos para adelante o para... Todos para adelante son, todos dos vueltas para adelante. Algunos son ocultos, pues, también. GG, buena, bien jugado.
chida la Otaru, está perrilla, está perrilla. Oh my god, nos follaron ya el buen amigo aquí, Kaine. Ya, nos ganó. Buena, por parte de Kaine, bien jugado, la verdad, juega descomunal, y eso que juega en teclado, la verdad. La verdad, trae un nivel muy chingón. Simón. Aquí vamos a cortarles el live tantito y ya después al ratillo a ver si transmitimos más para más ratillas de COF. Ahí está el buen Kaine ahí atrás. Ahí manda saludos Kaine. A su bandita y todo. Y pues nos vemos en la próxima. Quedamos el marcador Kaine 15-2 contra Vic y 15-8 contra mí. Pero pues, a mí me dio como unas 5 de chance, entonces que me hubiera dejado como en 3, yo creo también. No, dice, sí, así fue, mi hermanito, así fue, nos masacraron. Pero nos da gusto que un moriliano o que una gente aquí de presencial pues tenga tanto nivel, porque es muy raro, la verdad, casi nadie juega a Garou, y menos a un nivel competitivo, pues. Ya es que de repente la juega el Panta y así, dices, nada más, ese pinche Panta que va a traer. Bueno, aquí le dejamos carnalito ya para que esté cortada la transmisión hasta aquí. Y pues ya después podamos sacar los clips más fácil. Salieron clips muy chidos, la verdad, de la Garou. Y pues al ratillo los subo, yo creo. O mañana. Puro poder moreliano. Sí, el hermanito pues ahorita es de Querétaro, pero aquí ya es prácticamente moreliano también. Ya es parte del clan. Hasta luego, bandita. Nos vemos y pues hasta el ratito.